envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaura.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Los íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de
desechando todas las puertas de nuestros enemigos, cosechando todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. La simiente mía de Abraham, todo enemigo vencerá. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando por Dios conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos
serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres.
postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Al compañerismo de la palabra de Dios, hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios nos permite estar con vida. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, por mantenernos con vida, Señor. No venimos porque nosotros queremos o queríamos, Señor. No venimos si hubiésemos querido ser varón o mujer, oh Padre amado, o nacer de otra familia, o de familia más sobresaliente. No, Señor, tú nos enviaste con esa simiente predestinada, Padre, para tomar posesión, Señor, de una promesa que tú enviaste en este último tiempo, Señor. Y esa promesa era de comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Todo ha sucedido ya, todo se ha cumplido según las Escrituras, oh Padre. Cada 2000 años sucediendo eventos mundiales, cuando Adán vino en la escena, cumplió su promesa también. Pero de ahí para acá hubo también otros 2000 años, desde a Noé, cumplió su promesa. Y cuando tú viniste, tu Hijo amado Jesucristo se vistió de carne, oh Padre, se vistió de pecado. No es que era pecador, sino vino a salvar al mundo, porque ya no había cómo más, Señor. Entonces, de allá de estos últimos 2000 años, también tú enviaste mensajeros. Y este último tiempo tú has enviado un mensajero profeta que venía a revelar todos los misterios que estaba oculto en la Biblia durante mucho tiempo. Y ese era el Elías prometido, como dice Malaquías 4:5, que tú enviarías al Elías prometido antes de que venga el día grande y terrible, oh Padre amado. Entonces tú nos enviaste primeramente las instrucciones para permanecer y para enfrentarnos, Señor, en cualquier problema que se presente, Señor. Entonces, hoy en esta tarde queremos continuar con un compañerismo a través de la lectura de los mensajes gloriosos que tú nos has entregado, Señor. La comida para el alma, comida que nos llevará a vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, queremos decirte gracias, Padre, por habernos permitido y por este deje, Señor, de darnos para poder lecturar lo que tú enviaste, Señor. Te lo pedimos que tú unjas con tu Santo Espíritu y nos guíes, Señor, a través de la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.
Vamos a continuar con el mensaje a él hoy, predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, el 11 de junio de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 49 al 52. Párrafo 49. Entre corchete, alguien habla una palabra de profecía. Amén. Oh, qué tan bendito es sentir el Espíritu de Dios. Solo levantemos nuestras manos de esta manera. Pianista, nos puede dar, yo le amo, todos los que le aman a él ahora. Porque él, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras nos miramos unos al otro, simplemente estrechemos manos unos con otros. Metodista, bautista, digan, Dios le bendiga, a medida que a través de la audiencia verán a aquellos que levantaron sus manos, digan, Dios le bendiga. Mientras lo cantamos otra vez, yo le amo. ¿Es correcto? ¿Eso es correcto? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No se siente muy bien? Oh, yo. El amor ha sido. Yo sé que me critican mucho por eso. Pero, hermano, déjeme decirle, deme usted ese corazón real y honesto, lleno de amor. Yo prefiero tenerlo más que cualquier cosa que conozco. Sí, señor. Párrafo 50. Ahora, solo estaba viendo mi reloj. Y yo le dije a mi muchacho, creo que él ni siquiera repartió tarjetas de oración. Yo le dije que iba a empezar a orar por los enfermos exactamente a las 9:30. Y faltan 15 minutos para las 10. Lo lamento, yo iba, quizás esta noche debería llamar solo a unos cuantos aquí a la plataforma y orar por ellos. Y solo igual como lo hice anoche. Quizás mañana por la noche comencemos temprano. Yo predicaré mañana por la tarde. Quizás llame a unos poquitos más. Y así que, oh, ustedes son una gente tan encantadora. Y yo, hace un momento los observé cuando les pedí que levantaran sus manos y simplemente algo dentro de mí dijo, mirad allí, lo que será algún día cuando veas esas mismas manos levantadas al Dios del cielo. Cuando le coronen Rey de Reyes y Señor de Señores, piénselo. Cuando Jesús venga y los redimidos estén allí, cantando esas canciones de redención, los ángeles estarán en círculo alrededor de la tierra, con los rostros inclinados, sin saber de qué estamos hablando. Ellos nunca han necesitado redención. Ellos no saben lo que significa estar perdido y ser hallado. Pero nosotros estuvimos perdidos y hemos sido hallados. Y cantamos la historia de redención. Miles de diez miles con sus manos levantadas, cantando las historias de redención mientras estaremos coronándolo a él, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando los ángeles con sus rostros inclinados alrededor de la tierra, y oh, qué gran día será, qué gran día será. Dios, permíteme predicar las más ricas, las inescrutables riquezas de Cristo, hasta que la muerte me libere en mi oración. Párrafo 51. Cariño, ¿repartiste algunas tarjetas de oración? ¿Las repartiste? Ahora, ¿cuáles son las que repartiste? ¿La B? Usted tiene una cinta que me gustaría escuchar. Yo la compraré en el nombre de Cristo, nuestro Señor Salvador, nuestro Salvador, como un escudo hoy. Recuerdo que una mañana al levantarme en la habitación, una pequeña estufita, Meda y yo llevábamos poquitos de casados. Teníamos una viejita estufita pequeña, la llamábamos estufa Changuito, así de grande. La teníamos sobre un bloque
o una pequeña caja, tenía un horno con un tubo. Tomábamos el pan y lo horneábamos o lo tostábamos encima de él, y la escarcha estaba por todo el piso, y yo estaba descalzo en mis pies fríos, y no podía hacer que el fuego encendiera. Y yo finalmente me senté, encendí la radio y pensé en el Tabernáculo Kaplan. Ese programa de la mañana aún no lo han quitado, y yo lo encendí, y la señora Kaplan, y creo que Russell Ford estaba cantando. No, creo que la misma señora Kaplan estaba cantando. Quiero ver a Jesús. ¿Usted no? Oh, vaya. Yo simplemente me arrojé al piso y comencé a llorar como un bebé. Simplemente así sobre mi rostro. Cuando llegué a la tierra de esa lejana ribera, yo quiero ver a Jesús. ¿Usted no? Esa alma inmortal de ella reposa en el seno de Cristo esta noche. Esa voz nunca será olvidada mientras exista gente aquí que la recuerde. Dios la bendiga. Párrafo 52. Ciertamente queremos cooperar con el Tabernáculo Kaplan, con todo lo que tenemos. ¿Qué permanezca mucho tiempo hasta que Jesús venga en mi oración. Ahora, las B.S. Esas dije, hijo, las B.S. Del 1 al 50. Del 50 al 100. Muy bien, comenzaremos con las 50. ¿Quién tiene la B.50? Levante su mano. La tarjeta de oración B.50. Vamos a comenzar y tomaremos solo unas pocas. Amigo, un verdadero hermano canadiense pudiera decir algo sobre él en este momento, pero de seguro él no querrá que lo haga. Estoy seguro, pero un verdadero y genuino cristiano, él y su esposa y su familia y sus seres amados de Canadá, su suegro ha sido mi intérprete noruego. Sin embargo, el señor Sosman no es noruego, él es alemán. Su madre es, su esposa es noruega, su suegro ha sido mi intérprete en Canadá durante muchos, muchos años. Hemos estado asociados por mucho tiempo y son muy buenos amigos. Muy bien, ahora, después de esto, tenemos mucho tiempo para orar por los enfermos. Lo primero, hermano, es la salvación de las almas. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 53 al 57. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, el mensaje a él oí, párrafo 53. Ahora, todos sean muy reverentes, y a medida que traerán a los enfermos en un momentito más, me pregunto cuántos de los que están aquí esta noche que no tienen tarjetas de oración y quieren ser sanados por el Señor Jesús. Veamos sus manos en donde quiera que estén. Solo miren, ¿acaso no es un mundo enfermo? Como Dios seguramente concederá esto. Ahora miren. Si he hallado gracia en sus ojos, permítame decirles esto. Independientemente, usted solo tenga fe en Dios. ¿Qué ha hecho Él? Él envió a su Hijo para redimirlo a usted. Usted lo aceptó por fe y lo creyó. Ahora recuerde, cualquier bendición redentiva no puede Cristo duplicarla esta noche. Porque cuando Él hace algo, eso lo concluye por la eternidad. ¿Cuántos creen eso? Ciertamente, absolutamente. Cristo murió una vez por los pecados y las enfermedades de este mundo. Eso lo concluye. Todos ustedes están, cada pecador que fue salvo hace unos minutos, ha estado salvo por 1900 años. Usted aceptó su salvación hace unos cuantos minutos. Cada persona enferma fue sanada cuando Jesús murió en la cruz. ¿Cómo? ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado antes en nuestras reuniones? Veamos sus manos. ¿Nunca han estado antes en una de mis reuniones? Solo miren a la gente nueva cada noche. Bueno, mientras que los muchachos están preparando a los enfermos, deseo que, si pudieran, si lo pueden hacer,
quedarse quieto solo unos cuantos minutos ahora, mientras se lleva a cabo esta parte del servicio. Solo serán unos cuantos minutos y luego estaremos cerrando. 54. Ahora, miren hacia acá. Solo un minuto. Denme toda su atención. Yo reclamo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque la Biblia así lo dice. Ahora, ¿es esa la verdad? Ahora, si no es la verdad, yo no quiero tener nada que ver con eso. Muchas veces me he parado con el Corán en una mano y la Biblia en la otra y decir, una de ellas está correcta y una está errada. Ante 10.000 de mahometanos, he visto a miles de ellos venir a Cristo. Pero lo que ellos, cuando yo fui a la India, y tenemos aquí a unos hermanos de la India que estuvieron allí mismo en esa reunión, cuando se encontraron conmigo allá, y cuántas guirnaldas que tuvimos que juntarlas en un hoyo. El hombre allí dijo, hermano Branham, no queremos que venga para acá y diciendo que usted es un misionero. Dijo, nosotros conocemos más de la Biblia de lo que ustedes occidentales pudieran alguna vez conocer. Y eso es verdad. Es un libro oriental. Dijo, hemos tenido la Biblia por cientos de años antes de que ustedes fueran una nación. Eso es correcto. Santo Tomás fue a la India. Su iglesia todavía permanece en la cual él predicó, ciertamente. Y todo el libro fue escrito con costumbres orientales. Y nosotros, gente occidental, conocemos muy poquito de sus costumbres. Ustedes saben que eso es verdad. Miren, pero él dijo, lo que nosotros queremos saber es, ¿los ha visitado Dios a ustedes, yanquis, allá con la suficiente fe para hacer que esta Biblia cobre vida otra vez? 55. Estoy viendo a la hermana Smith sentada allí. ¿Es el hermano y la hermana Smith? Dios le bendiga, hermana Smith. Recientemente se estaba muriendo con cáncer. La acabo de reconocer. Usted es de Tulsa, usted escribe esa revista. ¿Acaso no se encontró conmigo cuando fui a Minneapolis hace unas semanas por su esposa que estaba postrada a punto de morir en la clínica Mayo? Tan contento de verla, hermana Smith. ¿Cómo se siente? Me da gusto. Dios le bendiga. Muy bien. Es la sublime gracia, ¿verdad que sí? Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿reclamó el ser un sanador? ¿Cuántos dicen que él no reclamó ser un sanador? No. Él no dijo eso. Él dijo, no soy yo el que sana. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. ¿Es eso cierto? Un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y no reclamó sanar a nadie. Él no lo reclamó diciendo, tráiganme a ese tipo, les voy a mostrar que yo soy un sanador. No. Esto es lo que él dijo. No puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? Ahora, si eso no es correcto, nada del resto de la Biblia es correcto. Eso está en San Juan 5:19. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. 56. Él fue criticado por eso, por un hombre que estaba llevando su lecho en día sábado. Sin duda estaban un montón de lisiados en el lugar. Él pasó a través de grandes multitudes que estaban cojos, ciegos, paralíticos y secos. Los pasó de largo, no los sanó. Se fue directamente y encontró a un hombre acostado sobre un pequeño lecho y tenía problemas de próstata o algo. Eso no lo iba a lastimar, no lo iba a matar. Llevaba 38 años con eso. Así que él dijo, ¿quieres ser sano? Ahora recuerden, Jesús sabía que él estaba allí, sabía que había estado en esta condición. Cuando lo cuestionaron sobre el resto de ellos y sobre lo que sea que lo hayan cuestionado a él, dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo. ¿Es eso correcto?
Entonces, de acuerdo a las propias palabras de Jesús, antes de poder él hacer cualquier cosa, el Padre le mostraba primero en visión qué hacer. Mire, la resurrección de Lázaro. Él se fue. Lázaro llevaba 4 días muerto. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron, él está bien. Él dijo, él está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Ven? El Padre lo envió lejos. Cuando él regresó a la tumba, escúchenlo a él, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y volvió a vivir. El Padre se lo había mostrado. Tomen cualquier escritura que quieran en la Biblia y vean si no apunta directamente a otra escritura. Se conectan. La Biblia no dice estoy aquí y estoy aquí para contradecirse. No hay contradicciones en la Biblia. Cada una de ellas corre exactamente bien. Jesús dijo, nada se puede hacer excepto mi Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 58 al 60. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje a él, oíd. Párrafo 58. Vemos que en una ocasión un judío vino a él, un hombre, y el hombre dijo, había estado orando por el otro lado antes que otro hombre lo encontrara. Felipe fue y encontró a Natanael, como lo citamos anoche. Cuando él vino a Jesús, Jesús lo conocía. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Fue esa la señal del Mesías? Lo fue entonces para el judío. ¿Cuántas saben que Natanael, el judío, acérrimo? Cuando Jesús le dijo en dónde había estado antes de que él aún llegara a la reunión, que él lo reconoció a él y lo llamó al Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Cuántos saben que él reconoció que eso era la señal del Mesías? Levanten sus manos. San Juan, el capítulo 1. ¿Cuántos saben que la mujer junto al pozo, cuando él le dijo de algo que ella era, lo que estaba mal con ella? Y ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Esa era la señal del Mesías para los judíos y los samaritanos. ¿Es eso cierto? Bueno, si lo fue, si esa es la señal del Mesías para el judío y el samaritano, ¿qué será para los gentiles si él es un Cristo inmutable, el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Será la misma cosa? ¿Qué fue lo que ellos dijeron que era en aquel día? Espiritismo, Belcebú. ¿Qué dicen ellos en este día? Un adivino pulido, telepatía mental, adivinación. Exactamente igual, sin el suficiente evangelio verdadero, doctrina sana en su corazón y revelación espiritual, porque la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre una revelación espiritual verdadera del cielo. Esa es la cosa, que la iglesia no está edificada sobre enseñanzas, no está edificada sobre teologías, no está edificada sobre denominaciones. Jesús le dijo a Pedro, él dijo, carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no se lo revela y lo trajere primero. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo digo, tú eres Pedro sobre esta roca. No sobre Pedro, pero sobre la revelación espiritual verdadera de que él es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella cuando Dios lo hace algo a la persona. Párrafo 59. Ahora, cuando Dios permitió que Felipe reconociera, o que Natanael, esa fue la señal del Mesías.
Cuando él permitió que la samaritana se diera cuenta que era la señal del Mesías, entonces él les permitirá la misma cosa a los gentiles porque él es el mismo. ¿Cuál es su...? Oh, discúlpeme, estaba esperando eso. Es muy bien. Venga, dama. Ahora, si usted nos dan unos 15 minutos. Dama, si hubiese una cosa que yo pudiera hacer por usted, si tiene necesidad financiera o de sanidad o lo que pudiera hacer, si hubiera una cosa que yo pudiera hacer para ayudarla y no lo hago, yo sería un hipócrita o sería una persona indigna, pero yo no tengo nada. Tengo un poquito de dinero, creo que con unos $40 estaría gustoso de compartirlo con usted. Pero en lo que se concierne a su sanidad, si usted necesita sanidad, Cristo ya murió por eso. Sí, si usted necesita salvación, si necesita un empuje espiritual, lo que pudiera hacer, Cristo murió por eso. Todo lo que estaba en la expiación le pertenece al creyente. Pero yo digo ahora que usted es una creyente porque su espíritu pareciera estar dando la bienvenida, ¿ven? Yo sé que usted es una cristiana. No me refiero a una que se subió furtivamente. Usted es una cristiana nacida de nuevo. Eso es correcto. Usted es una cristiana y si Dios me revela la razón por la que está aquí, dama, ¿lo aceptará como Cristo? Usted sabe que tendría que venir a través de lo sobrenatural. La dama lleva tiempo con esto. Veo que comenzó hace tiempo, mucho tiempo atrás, y es algo con respecto a la garganta. Y se está desarrollando en algo severo. ¿Usted le tiene miedo al cáncer? Eso es correcto. Ahora, si eso es correcto, levante su mano. Ahora, no hay algo visible en ella. Pero si yo dijera, bueno, yo no veo a una persona lisiada, pero si yo digo que un cierto hombre, aquí veo a un niño aquí abajo, si yo dijera, ese niño está lisiado, usted diría, seguro. Pero esta es una mujer de apariencia saludable. ¿Qué de ella? Allí está el misterio, allí está el milagro, allí está el milagro. Ahora mire, entre más hablo con la dama, párrafo 60, por último, es un don que Dios prometió. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Eso es correcto. Un espíritu, un vidente. Ahora, si yo hablo con la dama, ¿a cuánto les gustaría perder un poquito de tiempo y hablar con la mujer? Veamos sus manos. Muy bien, hermana. Ahora, ¿qué fue lo que él le dijo? ¿Solo su problema? Ahora vea, de la única forma de conocer lo que se dijo, yo tendría que, lo tendría que escuchar en la cinta, ven. Ahora, si usted simplemente es reverente y cree con todo el corazón, tal vez él hará otra cosa, encontraremos algo, tal vez la causa, o qué, algo al respecto, yo no sé. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 61 al 64. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Lectura del mensaje a él hoy. Párrafo 62. Mientras los están trayendo, ¿qué de los que están en audiencia lo creen? Usted acaba de recibir a Cristo hace unos minutos, dama, sentada allí al final del asiento. Yo la vi levantando su mano para aceptar a Cristo. Usted tiene ahora su mano levantada. Hermana, el 61. 61 al 64. Leyó el 62. Perdón, hermano. Párrafo 61. Ahora, hay algo extraño. La dama es alguna especie de trabajadora o algo en un coro. No, trae puesta una clase de túnica de mujer y es una... Oh, es una iglesia cuadrangular con la que usted está asociada. Usted es maestra en la iglesia cuadrangular. Exactamente correcto. Y usted está perdiendo su voz. Y por lo tanto no puede enseñar más. Y usted vino de Chicago. Y usted veo a alguien que está
usted, saludando de mano un hombre anciano que está un poco calvo. Es el hermano Bosworth. ¿Usted conoce al hermano Bosworth o está asociado con él? Y yo veo a una dama que conozco. Es una dama como, bueno, vea si logro. Es la señora D'Amico. ¿Usted está asociado de alguna forma con la señora D'Amico? Eso es cierto. Eso es, así dice el señor. Eso es. ¿Cree usted ahora? Vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenga fe, si puedes. ¿Cuántos creen ahora? Solo crea. Si eso no es Cristo, la resurrección, el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 62. Mientras los están trayendo, ¿qué de los que están en la audiencia lo creen? Usted acaba de recibir a Cristo hace unos minutos. Dama, sentada allí al final del asiento. Yo la vi levantando su mano para aceptar a Cristo. Usted tiene ahora su mano levantada. ¿Me cree usted que soy el siervo de Dios? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Muy bien, usted no necesita una. ¿Cree usted que Dios puede revelarme aquí cuál es su problema? ¿Cree que Dios lo puede revelar? Entonces el cáncer no la matará. Usted puede ser sanada si lo cree. Amén. Muy bien. Dios le bendiga ahora. Solo siga su camino regocijándose. ¿Cómo le va, señor? Somos desconocidos el uno al otro. Ahora, solo sea. Si pueden tomar su asiento solo un momento. ¿Ve? Cuando ustedes se mueven, cada uno es un espíritu. Y con ustedes moviéndose, interrumpe el contacto que yo tengo con el mundo espíritu, los cuales son los ángeles de Dios y el Espíritu Santo en la audiencia. ¿Se acuerdan que Jesús se llevó a la gente y la puso afuera en un cuarto cuando él resucitó a la hija de Jairo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sacando al hombre fuera de la ciudad, vean, sean muy reverentes. ¿Ven? ¿Cuántos han leído alguna vez mi libro? Él dijo, si eres sincero y logras que la gente crea en ti, y cuando yo diga cualquier cosa, créanla. Esa es la cosa, créanla. Y si Dios no vindica que es la verdad, entonces yo soy un mentiroso. Entonces si él sí lo vindica como verdad, entonces no era yo, era él. Amén. Párrafo 63. Yo no la conozco. No lo conozco, señor. Pero Dios sí lo conoce a usted. Él sabe todo sobre usted. Pero sí, aquí está. El otro fue una mujer. Este es un hombre. Ahora, si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo creerá? Usted está seriamente enfermo y tiene una sombra de cáncer. Es en el recto. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de lejos, ¿no es así? Usted está en una ciudad asentada como al lado de una colina. Tiene una gran fuente en la calle. Veo que usted ha tenido es Hot Springs, Arkansas. ¿De dónde es usted? Eso es correcto. Eso es correcto. Ellos lo llaman Max. ¿No es así? Eso es correcto. Permítame decirle algo. Usted tiene un buen espíritu. Le voy a decir algo más. Su esposa está aquí con usted. Ella también quiere recibir oración, ¿verdad que sí? Si yo le digo lo que está mal con su esposa, ¿me creerá que soy su profeta? Ella tiene un problema en el colon. Colon e intestino. Eso es correcto. ¿No es así? Muy bien, todos ustedes regresen a Hot Spring y regocíjense. Lo que Hot Spring Water, aguas termales, no podía hacer, la salvación en Cristo lo hace, en el nombre de Jesús. Amén. Solo tenga fe, solo crea. Párrafo 64. Señor, usted allí orando con su rostro inclinado, ¿cree usted que él le escuchó? ¿Lo cree? Leroy,
es usted a quien le estoy hablando. Leroy Carr, usted es de Midland, Pensilvania, ¿cierto? Yo nunca lo he visto en mi vida, no lo conocía, pero usted está sufriendo con una ruptura y está orando para que Cristo lo sane. Si eso es verdad, levante su mano. Muy bien. Vaya a casa y reciba lo que ha pedido. Usted lo tocó a él. Amén. No se asuste de que él conozca los nombres. Él conoce quién es usted, ciertamente que sí. Ese hombre se puede poner de pie si gusta. Yo nunca lo he visto en mi vida, que yo sepa. ¿Es eso cierto? Pero usted estaba allí orando para que Dios hiciera eso. Ahora, él ha contestado su oración. Ahora, usted solo sea, crea con todo su corazón. Puede obtener lo que ha pedido. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanos, continúa la lectura, hermana Lidia, para culminar el mensaje, párrafo 65 al 68. Hermana Lidia, confirme. Dios le bendiga. Del 1 al 5. Del 1 al 5. 65. Ana Lidia, no se le escucha. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, a él oí del 11 de junio del 56, párrafo 65. ¿Cree usted, dama, con todo su corazón, si yo pudiera sanarla, lo haría? Yo no puedo. Cristo sí puede, pero Daniel, en el Antiguo Testamento, le dijo al monarca que Dios conocía los secretos de los corazones de la gente. Cuando Dios fue manifestado en carne en Jesucristo, Él conoció los secretos de los corazones y percibió sus pensamientos. ¿Es eso verdad? Sí, es el mismo de ayer, en el tiempo de Daniel, así como él lo era en los días de Jesús. Él es el mismo hoy en su iglesia. Su Biblia está equivocada, por lo tanto, su Biblia no está equivocada. Así que él se está declarando que es el mismo. Permítame tener solo a esta dama. Después saquen ustedes sus percepciones, lo que sea que usted piense. A propósito, usted no está aquí por usted, porque yo veo a un hombre y ese hombre está en una terrible condición. Y no es su pastor. Y usted no es, usted es el, es de Columbus. Originalmente él es de Indianapolis. Y a él le dio un ataque al corazón. Está paralizado y su nombre es Hunter Gunter. Eso es correcto. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Entonces ese pañuelo que tenía en su mano, mándeselo a él en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. 66. ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Qué hay ustedes aquí? Una línea de ustedes. Alguien crea solo comience a tener fe. Ve,
Esto pudiera seguir y seguir y seguir. Bueno, ¿qué es lo que hace? Solo vindica su resurrección. Le reto su fe a creer. ¿Qué cosa? La Biblia dice que él es un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Él ahora es un sumo sacerdote. Él siempre ha sido un sumo sacerdote. Y él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras enfermedades. Bueno, la mujer tocó su manto y él se dio la vuelta y reconoció quién era ella. Y le dijo de su condición y su fe la sanó. Y si él todavía es un sumo sacerdote que puede compadecerse de las enfermedades, él es la vid, nosotros somos los pámpanos llevan el fruto. Usted lo tocó a él y los pámpanos respondieron. ¿Es eso correcto? ¿Lo creen ustedes? 67. ¿Qué piensa usted sentada allí, dama? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo cree? Si es así, usted entonces dejará de toser. Amén. ¿Qué de usted, dama, que levantó su mano al lado de ella? ¿Lo cree con todo su corazón? Su problema de la garganta se terminará entonces. Amén. ¿Qué de usted, dama, sentada al lado de ella? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo cree? Usted tiene problemas con sus piernas, con su espalda y problemas en su estómago. ¿Es eso cierto? Entonces usted puede obtenerlo. ¿Qué de usted sentada al lado de ella? ¿Cree usted? ¿Usted tiene artritis o la tenía desde Chicago? ¿Eso es correcto? ¿Creen ustedes por qué no pueden creer? Esperen, tenemos a otro paciente delante de nosotros. La dama que trajeron. Yo no la conozco, dama. Dios sí la conoce. Usted estaba muy feliz cuando fue llamada a esta plataforma. Porque esta es su última noche aquí. Usted se tiene que ir inmediatamente a casa. Es verdad. Eso significa que usted no es de aquí. Usted es de un lugar que se llama Cantón Hoyo. ¿Es correcto? ¿Usted quiere que llore porque usted está nerviosa? La razón por la que se está yendo a casa, usted tiene dos hijos que tienen que someterse muy pronto a una operación. Eso es correcto. ¿No es así? Vaya a casa y encuéntralo así como lo ha creído, en el nombre del Señor Jesucristo. 68. Yo reto, no se estén moviendo, yo reto su fe a creerlo. ¿No lo creen ustedes? ¿Lo creen? ¿Qué de los que están en línea de oración lo creen con todo su corazón? Si pueden creer, pueden ser sanados cada uno de ustedes. ¿De qué es esta señal? Esta es la señal de que ustedes van a ser sanados. Que esta no es una historia ficticia, es la verdad de un Jesús resucitado, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esa es la idea, seguro, aleluya. Significa gloria a Dios. Él está en nuestros medios, Él es digno de todas las alabanzas. Usted no pudiera alabarlo lo suficiente. ¿Creen que él la sanó estando parada allí, dama? Entonces siga su camino, regocijando, diciendo, gloria a Dios, amén. ¿Qué del resto de ustedes lo creen con todo su corazón? Esta es la hora de su sanidad. Yo lo reto a creerlo. A cada uno de ustedes, la Biblia lo dice primeramente, el Espíritu da testimonio. Cristo lo indica. Les estoy diciendo la verdad. Ustedes ya están sanados.
y lo han estado desde que Jesús murió por ustedes. Ustedes tienen que tener la suficiente fe para alcanzarlo y obtenerlo. ¿Lo hicieron? Si es así, póngase de pie y reclámelo en el nombre de Jesucristo. Levantemos y démosle a Él la alabanza. Padre Celestial, ahora reto al espíritu de duda y le pido que se vaya este edificio y no vuelva más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje a él hoy. Continuamos con el siguiente mensaje. La vida es el sanador. Predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el 12 de junio de 1956 por el hermano William Mario Brana. Les recuerdo que este mensaje está en el programa Dove, que ya está subido ahí también. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo del 1 al 3. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con un nuevo mensaje. La vida es el sanador. Del 12 de junio del 56, párrafo 1. Buenas noches, amigos. Inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este otro privilegio que tenemos de congregarnos en este maravilloso y gigantesco tabernáculo aquí en nuestro amado hermano ha dedicado a ti hace muchos años. Desde entonces ha sido una luz resplandeciente para el mundo y ha guiado a la nación a la oración temprano por la mañana a través de su programa radial. Te damos gracias por todo aquello por lo cual el tabernáculo cada vez se para. Eso es por Jesucristo. Y estamos agradecidos por el privilegio de estar reunidos aquí esta noche para esta gran convención que se está llevando a cabo. Rogamos, Padre, que esto sea un memorial para todo el mundo de los incrédulos, de que Jesucristo aún vive y reina. Concede que su presencia sea de tal manera con nosotros en esta noche y tan predominante, al grado que eche fuera todo vestigio de duda y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en el predicador y el oyente, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Párrafo 2. Que el Dios del cielo los bendiga a todos ricamente en esta noche, a medida que ministramos en su nombre, y que anoche llegué un poco tarde, pero Satanás siempre está trabajando en ambos extremos de la línea. Ustedes saben, Dios también, pero tuve que conducir rápido para llegar aquí anoche. Y nunca pensé acerca de ustedes, sentados allí abanicándose. Y yo también tenía calor aquí arriba. Pero estamos procurando, por la gracia de Dios, escapar de un lugar más caliente. Así que ni siquiera tendremos esta clase de ventilador allí abajo. Así que estamos agradecidos que no vamos en esa dirección. Y estamos procurando llevar con nosotros a todos los que podamos en la obra, en la otra dirección. Eso es lo que decimos por medio de la gracia, con temor y temblor en nuestro corazón, ocupándonos de nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Párrafo 3. ¿Cuántos aquí conocen al F.F. Bosworth? Veamos sus manos. Recibí una llamada de larga distancia de parte de él hace unos momentos. Piensan que él está muriendo y tiene casi 100 años de edad. Predicó desde este mismo púlpito aquí. Tuvo grandes
campañas aquí hace años en el Tabernáculo Galer. Yo he estado asociado estrechadamente con él durante los últimos 8 o 10 años. Él ha estado en ultramar conmigo y acercándose casi a los 100 años de edad. Él sencillamente ha estado demasiado débil para viajar a ultramar últimamente. Y la señora Bosworth me llamó y dijo que él estaba muy enfermo. Yo le di a ella la seguridad de que nosotros, el pueblo aquí en el tabernáculo esta noche, nos uniríamos en oración por el hermano Bosworth. Y ahora hagamos eso mientras inclinamos nuestros rostros. Amén. ¿Ven, mi hermano? Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 4 al 7. Hermano, pase el siguiente, por favor, que no encuentro el mensaje todavía. Ya listo, hermana. Voy a continuar con el párrafo. Párrafo 4. Nuestro Padre Celestial, yo he completado a ese anciano, patriarca del Evangelio. Lo he visto pararse valientemente en el púlpito sin temor, proclamando el gran mensaje del Señor Jesús, sabiendo que envejecido y anciano como él esta noche, y postrado allá en Miami en una condición muy seria, sabiendo que yo estoy parado en sus pasos aquí, donde él se paró frente al mismo púlpito hace muchos años, predicando las inescrutables riquezas de Jesucristo. Y al parecer, hasta donde sabemos, él está cerca del fin de la jornada. Y rogamos, Padre, si eso fuera así, que tú recibas su alma en paz. Pero si fuera posible, pedimos que si tú tienes una pequeña obra aún para que él haga aquí en la tierra, que tú lo liberes de este asedio. Esas son nuestras oraciones, siendo que somos miles los que acudimos a ti en esta noche. Y sin duda, día y noche, si ellos tan solo supieran esto, estarían orando por él. Dios, te rogamos que lo liberes, y pedimos que tú consueles a su esposa y a sus hijos mientras que ellos están esperando respuesta del cielo. Estamos tan contentos de saber que sus pecados están bajo la sangre, como un soldado valiente con muchas estrellas resplandecientes allá. No solo allá, sino aquí en la tierra, como ministro saliendo a predicar el Evangelio. Confirma, hermana, ya lo tiene. Hermana Rosalia, confirme. Continúa el 4. Ya, hermana, ya lo tengo. Ya concluye el 4 y usted sigue el 5. Evangelio, así como lo que presentó. Y oramos por el hermano Bosworth, sinceramente, que con todos nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios bendiga su alma tan valerosa. Continúa, hermana. Continuamos con el párrafo 5. Ahora, el hermano Bosworth se ha parado conmigo en muchas grandes batallas. Hace varios años vinimos del África y, sin embargo, un hombre cerca de los 80. Él todavía era bueno en el frente de batalla. Yo creo, entre paréntesis, no digo esto por prejuicio, no porque él está enfermo, pero lo he dicho en las cintas y alrededor del mundo, que yo creo que el hermano Bosworth conoce más de la Biblia sobre la sanidad divina que cualquier hombre que yo haya conocido en mi vida. Eso es correcto. Y no solo eso, sino que él vive todo lo que enseña. Ustedes saben que es mejor vivir un sermón que predicar uno. Pienso que eso es mucho mejor. Todos pensamos así al respecto.
Vívanme un sermón. Nosotros somos epístolas escritas, leídas de todos los hombres. 6. Ahora tengo unas cuantas cosas aquí que quería decir antes de que comencemos a predicar. Ahora, mañana en la noche, esta noche voy a hablar otra vez sobre sanidad divina. Y mañana en la noche puede que cambie un poquito el programa, pero todavía estaré orando por los enfermos. Pero en ocasiones surge la pregunta aquí en las reuniones sobre qué es lo que me debilita. Quiero responder esa pregunta lo más rápido posible. No hay manera de responder ampliamente. A veces ellos no me dejan que me quede sino solo unos momentos. Aquí están sentados los muchachos en la fosa. Aquí, el hermano Watt, él está en alguna parte y mi hijo estará parado al final de la línea. Ellos me vigilan. Es una unción. Es como estar en otro mundo. Para ustedes científicos, en otra dimensión, es otra dimensión. Uno está regresando por la corriente del tiempo a través de la vida de un hombre o una mujer. Es el previo conocimiento de Dios que me dice lo que fue y lo que ha de ser. 7. Nada puede sanar. La sanidad ya fue comprada en el Calvario. Ninguna otra sanidad puede venir sino de allí. Ya está hecha. Es su fe individual en el Señor Jesús. Por lo tanto, yo pudiera decir esto. ¿Se fijaron en San Juan 5 cómo les pedí que leyeran anoche? Toda la virtud del ángel salía del agua con el primero que era sanado. Daniel, profeta, vio una sola visión. Él dice que estuvo turbado de la cabeza por muchos días. Una mujer tocó el manto del Señor Jesús y él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. Me debilitó debilidad. Mucha gente que son espirituales o profetas son consideradas neuróticas. ¿Cuántos saben eso? Veamos solo unos ejemplos para que el hombre natural lo pueda entender. Tomemos, yo pienso que el más grande escritor de canciones populares de aquí de América fue Stephen Foster. Él era poeta y él entraba en la inspiración y cuando llegaba allá, él escribía una canción. Luego, cuando bajaba él se emborrachaba. Él simplemente no sabía qué hacer consigo mismo. Finalmente, una vez cuando salió de la inspiración, llamó a un sirviente y tomó una navaja y se suicidó. Stephen Foster. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Carmen, en los párrafos del 8 al 11. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos con el mensaje, la venida es el sanador. Párrafo 8. ¿Cuántos alguna vez escucharon acerca de este William Cowper que escribió ese canto famoso? Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Yo estuve parado junto a su tumba no hace mucho en Londres, Inglaterra. Estuve allí para orar por el rey Jorge. Incliné mi rostro y lloré. Él fue considerado un neurótico loco. Cuando escribió ese canto, hay una fuente llena con sangre. Muchos de ustedes han oído la historia al respecto. Él se subió a un taxi y trató de encontrar el río para suicidarse. Él salió de esa inspiración. Él no sabía en dónde estaba. Miren a Jonás, el profeta. Dios le dio un mensaje y él le predicó con tal fuerza a una ciudad más grande que Indianápolis. Y él fue por las calles proclamando el mensaje de Dios con tal fuerza que aún la gente vistió de cilicio a los animales. Wow. Y cuando la inspiración le dejó, él se sentó debajo de una pequeña calabacera y oró para que Dios le quitara la vida. ¿Ven? Al salir de la inspiración. Párrafo 9. Allí estaba Elías, el profeta. Dios le dio inspiración. Él llamó a todos los profetas de Baal y probó que era Dios. Él hizo caer fuego del cielo y llovió en el mismo día.
y cuando la inspiración lo dejó, él vagó por el desierto por 40 días y noches, y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. ¿Es correcto eso? Así que no se extrañen de eso, es Dios. No existe manera de explicarlo. Uno entra en otro mundo, y cuando regresa, si una sola visión haría que Daniel se sintiera turbado de la cabeza por muchos días, ¿qué piensan ustedes de una visión tras otra? Si un solo jalón de virtud por parte de aquella mujer que habló, que aló el don de Dios a través de su Hijo, Cristo Jesús, haría que virtud saliera del Hijo de Dios y que Él se deleitará, y que Él se deleitara. ¿Qué le haría a un pecador salvo por gracia el mismo Espíritu obrando? Dice. Párrafo 10. Y a veces la gente está pensando que sería algo que yo pudiera hacer por ellos. No hay nada que yo pueda hacer. Si pudiera y no lo hiciera, yo sería una bestia bruta. Lo único que yo le puedo hacer a usted es apuntarlo hacia el Cordero de Dios, quien lo ha hecho todo por usted. Amén. Yo no me considero predicador, pero mi don es otra cosa. Y todo lo que obra juntamente con la predicación tiene que estar basado en la palabra. Y todo eso obra junto para confirmar la presencia del Dios viviente con nosotros y es enteramente y de Dios. Y a veces de esa manera, cuando repartimos tarjetas de oración, eso es para mantener una línea en orden. El hombre por quien acabamos de orar fue el que introdujo esto hace años. Ustedes los antiguos aquí en el tabernáculo, los que acostumbraban a venir, mejor dicho, ustedes recuerdan cuando el señor Bosworth tuvo sus líneas de oración aquí en el tabernáculo Cartlett hace 30 años o más. Así es como él oraba por ellos, formándose en fila. Párrafo 11. Nosotros solíamos enviar 100 o 200 tarjetas de oración a cada ministro que estaba cooperando en las reuniones. Eso no funcionó. La primera vez que llegamos allí, el primer ministro metía a su grupo y eso era todo. El resto de ellos no entraba. Eso causó contienda entre los ministros. Luego comenzamos a llevarnos a algunos con otros y les dejamos repartir todas las tarjetas de oración. El primer día, todos los que estaban allí por orden de llegada, eso restringía al hombre que no puede llegar allí el primer día. No había necesidad de venir. Él nunca entraría en la línea de oración porque si él llegaba el segundo día o la segunda hora, él no tenía oportunidad. Así que entonces comenzamos a llevarnos a alguien con nosotros para que repartiese tarjetas de oración cada día. Y cuando lo hacíamos eso, dejábamos que un niñito se sentara en el asiento de enfrente y comenzara a contar. A donde quiera que él dejaba de contar, por allí comenzábamos. ¿Lo creen o no? La gente ponía a esos niñitos allí arriba, salían exactamente en donde estaba la tarjeta de oración de mamá. Eso no funciona. El Señor Jesucristo le bendiga, mis hermanos. Hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana, amén. Perdón, no abrí el micrófono. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo del 12 al 15. Dios les bendiga, hermano y hermanas. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 12. Así que tuvimos muchas cosas, así que cada día repartimos nuevas tarjetas de oración. Los recién llegados tienen derecho de entrar, de obtener una tarjeta de oración. Pero la tarjeta de oración no significa nada. Y cada noche, no comenzamos desde la número uno.
Comenzamos quizás desde las 10, 20, 30, 50, 90, 100 o en alguna parte y venimos hacia atrás. Hacia Erika, no se le escucha. Oh. ¿Sí me escucha, hermano, ahí? Sí, recién. Inicia nuevamente porque no se le escucha nada desde el comienzo. Oh, ok. Yo lo... Párrafo 12. Así que tuvimos muchas cosas, así que cada día repartimos nuevas tarjetas de oración. Los recién llegados tienen derecho de entrar, de obtener una tarjeta de oración, pero la tarjeta de oración no significa nada cada noche. No comenzamos desde la número 1, comenzamos quizás desde la 10, 20, 30, 50, 90, 100 o en alguna parte y venimos hacia atrás, hacia adelante y la mezclamos y de todas las maneras. Así que nadie sabe, ninguno. Los hombres que las están repartiendo nunca saben. Yo mismo no sé hasta qué llego aquí. Y donde quiere que me siento dirigido a comenzar, de allí es de donde comienzo. No traemos a muchos aquí, porque lo único que se persigue con esto es lograr que la inspiración comience. Es una lástima que solo tengamos 5 días en este año. Grande tabernáculo, más o menos cuando hemos ahuyentado todos los fantasmas y ustedes ya no me tienen miedo, entonces hora de irnos. Solo observen cómo la reunión, cómo crece el poder de la reunión cada vez. Observen cómo el espíritu baja cuando ustedes empiezan a alejar esas pequeñas dudas de su mente. Vean cómo él sale allí y lo capta. Hay más sanados allá en la audiencia de los que hay en la plataforma. Muchas veces más. Párrafo 13. La idea no es tocarme a mí, es tocarlo a él. Ahora, en América es muy difícil de hacer llegar esto a ellos. Ellos están acostumbrados a que la gente imponga las manos sobre ellos. Eso está bien. Esa era la antigua costumbre judía. La costumbre gentil era... Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo vivirá. Entre paréntesis, él conocía la autoridad de la palabra, porque él dijo que él era un hombre bajo autoridad. Así que ahora, por eso es que repartimos tarjeta de oración. Todos pueden recibir una cada noche a medida que los muchachos las reparten. Y ahora, la cosa principal es sentarse con un corazón abierto y decir, Señor Jesús, yo creo y yo reto su fe. Vean lo que sucede si ustedes hacen eso. Desde lo profundo de su alma, simplemente saque todo de usted y diga, Señor, yo creo. Ahora, yo no tengo manera alguna de saber quién es quién y lo que él va a decir, pero él lo hace él mismo. Eso es soberanamente. Yo no puedo hacerlo obrar. Eso sería telepatía. No es que yo lo haga obrar. Eso me hace obrar a mí. Yo no lo hago obrar. Así que simplemente miren, vivan y crean. Párrafo 14. Ahora, deseo decir esto, pues tal vez hay doctores médicos sentados aquí cerca. Quiero decirle esto a los doctores médicos. Mientras lo tengo apuntado aquí, y es que nosotros no tenemos nada en contra de la práctica de la medicina o cirugía, hospitales o lo que sea. Estamos muy agradecidos por estas cosas en estos días. Ellos no deberían ser necesitados, pero bajo la condición que vivimos, tenemos que tenerlos. Nunca fue la intención de Dios de que un hombre tuviera que someterse a operaciones y cosas así. Llegaremos a eso más adelante, pero necesitamos tenerlos. Y estamos agradecidos por los doctores, pero ¿saben qué? De todos, estamos viviendo en un día cuando tenemos los mejores doctores que hayamos tenido. Tenemos los mejores medicamentos con los que hayamos practicado, los mejores hospitales que hayamos tenido, y tenemos más enfermedad y dolencia de las que el mundo haya conocido jamás. Porque tenemos más pecado e incredulidad que el mundo haya conocido alguna vez. Allí es donde está el problema. Así está predicho. Párrafo 15. De todas las excelentes medicinas, entre paréntesis, solo para esto mientras avanzamos, todas las excelentes
medicinas que tenemos en el mundo, no tenemos una sola medicina que cure alguna enfermedad. ¿Saben eso? No tenemos una sola medicina que cure un resfriado común. Centenares mueren anualmente y además doctores con un resfriado. No tenemos una sola enfermedad que sane una cortada con cuchillo, tan común como la es una cortada. No tenemos una sola medicina que la sane, porque Dios dijo que Él sanaba toda enfermedad. Fíjense en esto. Deseo preguntarles algo, por ejemplo, ¿qué si esta noche yo tuviera una cortada en mi mano, aquí mismo en la plataforma? No existe una medicina en el mundo que pudiera sanar esa herida. Ahora escuchen atentamente. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 16 al 19 del mensaje La vida es el sanador. Párrafo 16. Cualquier medicina que sanaría una cortada en mi mano sanaría una cortada en mi saco. Sanaría una cortada en este púlpito. Ahora usted dice, hermano Branham, usted se está volviendo fanático. La medicina no fue hecha para sanar su saco, fue hecha para sanar su mano. Muy bien, permíteme cortarme la mano y caeré muerto. Y ellos vengan y me lleven a la morgue y me inyecten algún tipo de líquido que me hará lucir natural durante 50 años. Llamen a los mejores médicos del mundo, que ellos cosan ese lugar. Me suministren una inyección de penicilina todos los días. Me pongan antibióticos allí y todo lo que deseen. Y de aquí a 50 años, esa cortada estará igual como cuando fue hecha. Si la medicina fue hecha para sanar el cuerpo humano, ¿por qué entonces no lo sana? ¿Es eso correcto? ¿Por qué? La medicina no crea tejido. La medicina únicamente lo mantiene limpio, mientras que Dios crea tejido. Solamente la naturaleza puede hacerlo. Párrafo 17. Que si yo estuviera encendiendo mi carro con la manivela y me quebrara el brazo y corriera donde el doctor y dijera, oye sanador, sana mi brazo rápidamente, yo tengo que terminar de encender mi carro, él sabría que algo no está bien de la mente. Él diría, yo puedo componerte brazo, yo estudio la anatomía, yo puedo componer un brazo, pero hay un solo sanador, ese es Dios. Dios tiene que producir el calcio para que esa cosa que entra en el hueso para sanarlo. Dios no puede. Quiero decir, el hombre no puede crear células. Pues usted dice, hermano Branham, la razón que eso no sana es porque la vida ha salido de su cuerpo. Correcto. Ahora, si la vida ha salido del cuerpo, entonces, ¿por qué la medicina no lo sana? ¿Por qué la medicina no es el sanador? La vida es el sanador. Y si ustedes me dicen a mí que es la vida, yo le diré a ustedes, ¿quién es Dios? Él vino para que ustedes pudieran tener vida abundantemente. Es la vida lo que lo hace. Si tan solo ustedes pudieran entender eso. Párrafo 18. Miren, yo digo esto porque mi esposa no está aquí, pero el pensar cómo es que Dios, en su misericordia, cómo es que la palabra hablada creó los cielos y la tierra, la propia tierra sobre la cual ustedes están sentados esta noche, es la palabra de Dios manifestada. Si Él no la hizo, ¿dónde obtuvo Él el material para hacerla? Es la palabra de Dios manifestada. Yo me estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo recientemente, ella dijo, Billy, estás quedando calvo, cariño. Yo dije, pero yo no he perdido ni un solo de ellos. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, no he perdido ni uno solo de ellos. Ella dijo, dime dónde están. Yo dije, te diré, te responderé si tú
¿me respondes a mí? Ella dijo, de acuerdo. Yo dije, ¿dónde estaban ellos antes de que yo los tuviera? Ellos no estaban, luego estuvieron, luego no están. Donde quiera que estaban antes de que yo los tuviera, ellos están allí esperando que yo vaya a ellos. Amén. Gracias. Párrafo 19 y último. Dios no es nada misterioso. Usted lo era. Algo tuvo que morir para que usted viviera en esta noche. ¿Sabían eso? Si usted come carne de res, la vaca murió. Si usted come carne de cerdo, el cerdo murió. Si usted come repollo, el repollo murió. Si usted come papas, la papa murió. Se requiere muerte para producir vida. Por lo tanto, Cristo murió para que usted pueda vivir eternamente y tenga vida eterna. Aleluya. Y no importa cuánta religión usted tenga, se necesita salvación para traer vida. Amén. Si empiezo a hablar sobre eso, me saldré de mi tema aquí. Entraremos en eso mañana en la noche, más adelante, ahora. Pero eso es verdad. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos 21 al 24. Dios le bendiga, hermano. Con el mensaje, la vida es el sanador, del 12 de junio de 1956. Párrafo 21. Todas estas cositas que se están moviendo ahora, estas rueditas, entre paréntesis, ruedas mortales, que están girando, todo viene por el programa de Dios. Eso es correcto. Así que Él sabe cómo cuidar de ellas si usted solo le permite a Él tenerlas. Si usted las guarda, usted las perderá. Si usted se las da a Él, usted las hallará. Eso es correcto. Pero asegúrese de dársela a Él. Y dele a Él toda su mente y sus pensamientos en esta noche ahora, para que Él pueda tener la preeminencia en su corazón. Haga a un lado, ponga a un lado todo pecado, entre paréntesis. Eso es incredulidad. Y el peso que tan fácilmente le asedia. Ahora, para que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, mirando al ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, como lectura de la Escritura, estaba mirando ese reloj anoche. Y tenía las dos en punto. Y todavía tiene las dos en punto. Así que vale más que ponga mi reloj aquí. Ahora, en Salmo 103, leemos esto. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Saben ustedes qué es esta póliza? ¿Tenemos beneficios? ¿En esta póliza tenemos beneficios? ¿Creen eso? Beneficios. Casi todos ustedes tienen una póliza de seguros. ¿No es así? Prácticamente todo el mundo la tiene hoy. Algunos de sus seguros son malos. Yo mismo no tengo ninguno. 22. No hace mucho un agente de seguro vino a mi casa. Un amigo mío dijo, Billy, quiero venderte una póliza de seguro. Yo me cansé tanto de lidiar con ellos. Dije, yo tengo una. Y mi esposa se dio la vuelta como para pensar que yo estaba mintiendo. Ella dijo, pues Billy. Y yo dije, ya tengo. Ella dijo, ¿qué clase de seguro tiene usted? El agente de seguro dijo, ¿qué? Dijo, ¿con cuál compañía está? Yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. Amén. Oh, qué anticipo de gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado de su sangre. Gloria a Dios. Él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te pondrá en el cementerio. Yo dije, pero me sacará. No me preocupa entrar, es salir. Y eso es. 23.
La naturaleza me dice que yo iré allí. Dios me dijo que Él me sacaría. Así que eso es lo principal. Yo quiero tener la seguridad de salir. Quiero decir, como dijo Pablo, ese grande y oscuro canal que está puesto delante de cada uno de nosotros. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un paso más a ese grande y oscuro lugar llamado muerte. Pero cuando yo llegue al final de mi jornada, mi corazón deje de latir. Yo no quiero ser un cobarde. Yo quiero arroparme en los mantos de su justicia. Entraré a eso, sabiendo esto. Yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección, sabiendo que cuando Él me llame de entre los muertos, yo saldré. Eso es lo principal. Esa es la seguridad en la que estamos en esta noche. La seguridad bendita. La Biblia dice, no olvides los beneficios de esta póliza. Ahora, mientras que usted tiene una seguridad, usted tiene un beneficio también. David clamó, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué son ellos, David? ¿Quién perdona toda tu iniquidad? ¿Quién sana todas tus dolencias? Qué hermoso saludo tenemos aquí bajo consideración. Ahondemos en ello solo por un momento. Párrafo 24. Dios, cuando el hombre fue hecho y puesto aquí en la tierra, nos damos cuenta que él fue hecho para no pecar. Él fue hecho un hombre perfecto. El pecado es lo que causó la caída y ahora él está en un aspecto doble. Él es uno, él es espíritu. Luego, él es material. Uno, él es celestial, un hijo de Dios. El siguiente, él es una criatura de destino. Y él tiene que regresar al polvo por causa de la caída. Y Jesús vino para redimir a ese hombre. Ahora, quiero que noten, la enfermedad y el pecado están estrechamente asociados, que es casi como el alma y el cuerpo. Es inseparable. El hombre tiene que morir. Su alma está llena de pecado y su cuerpo está lleno de enfermedad. Y la muerte está pronunciada sobre él. Él tiene que morir. Su alma está enferma y su cuerpo está enfermo. Y Jesús vino para redimir a ambos. Eso es correcto. No a uno solo, su alma. Él vino a traer redención completa y nosotros únicamente tenemos las arras de nuestra salvación completa ahora mismo. Si no hay sanidad divina, ahora no hay resurrección del cuerpo. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, los párrafos 25 al 28. Amén, amén, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La vida es el sanador. Párrafo 25. Nosotros tenemos un anticipo de gloria divina. ¿Qué será cuando lo veamos a Él cara a cara? ¿Qué será cuando nosotros, si el Dios Todopoderoso puede sanar a una persona llena de cáncer, entre paréntesis, la cual no es nada sino una sombra, y levantarla? ¿Qué será esa gloriosa resurrección cuando Él venga? Cuando Dios lo puso a usted aquí en la tierra, muchos de ustedes, hombres y mujeres, aquí están mucho esta noche poniéndose canosos. Hace algunos años ustedes eran novios, caminaron hasta el altar y se casaron. ¿Se acuerdan cómo lucía mamá? ¡Qué bonita! Esos ojos hermosos. ¿Y cómo el cabello de papá era negro? No, al poco tiempo usted comienza a decir, madre, te está saliendo una arruga debajo de esos ojos. Papá, ese cabello se te está poniendo un poco gris. ¿Qué sucede? La muerte entró. Eso es correcto. Párrafo 26. Dios lo levantó a usted hasta cierta edad. No hace mucho le pregunté al doctor en Louisville, Kentucky, cuando hablaba de mi viaje al África. Yo dije, doctor, quiero que usted me pruebe algo científicamente. Él dijo, muy bien, señor. Yo dije, es verdad, entre paréntesis, quiero hacerle la pregunta primero, que cada vez que como yo renuevo mi vida. Él dijo, eso es correcto, crea células sanguíneas. Yo dije, ¿por qué es?
Cuando yo tenía 15, 16 años de edad, comía la misma clase de comida que estoy comiendo ahora, y cada vez que comía me hacía más grande y más fuerte. Estoy comiendo la misma comida, solo que más y mejor, pero me estoy poniendo más viejo y más débil todo el tiempo. ¿Por qué es? Si estoy vertiendo agua de un vaso a otro, empieza a llenarse y yo vierto más rápido y comienza a bajar. Muéstreme el por qué científicamente. Si yo estoy comiendo la misma comida, metiéndola en el mismo cuerpo y una vez yo estaba creciendo y haciéndome fuerte y grande y luego de repente comencé a decaer, no importa cuánto ponga yo en él, me estoy poniendo más viejo y más viejo y más viejo todo el tiempo. ¿Por qué Dios lo ha dicho? Así es. No hay manera que el mundo para probarlo científicamente. Nosotros no acudimos a la ciencia, acudimos a Dios. Párrafo 22, 27. Un hombre dijo no hace mucho, él dijo, cualquier cosa que no está probada científicamente no es real. Y yo dije, yo diré eso a la inversa. Cualquier cosa que puede ser probada científicamente no es real. Pues dijo él, usted debe estar mal de la mente. Y yo dije, bueno, quiero probarle algo. Él dijo, si yo no puedo probarlo científicamente, no lo creeré. Y yo dije, ¿cree usted que tiene una mente? Dije, muéstreme científicamente qué es su mente. ¿Tiene usted una esposa e hijos? Muéstreme lo que es el amor. Todo lo que es eterno, todo lo que es real, no es probado científicamente. Toda la armadura de Dios es completamente sobrenatural. Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, amabilidad, paciencia, fe. Cada armadura, toda la armadura de la cristiandad es sobrenatural. Entonces, ¿por qué no deberíamos nosotros creer en cosas sobrenaturales si toda la armadura de la fe cristiana es sobrenatural? Nosotros miramos lo que se ve, no lo que vemos. Todo lo que vemos es perecedero, vino de la tierra. Pero nosotros miramos cosas que no vemos y por fe lo creemos y lo aceptamos. Párrafo 28, por último. ¿Qué son las enfermedades? ¿Qué es esta cosa espantosa que viene sobre la gente? Diagnostiquémoslo por un momento. Algunas personas han llegado a decir que la enfermedad era una bendición. Yo escuché a un ministro por la radio no hace mucho decir que Dios puso enfermedad sobre la gente para mostrar la humildad de ellos y para que sufrieran por él y para mostrar paciencia. Si eso fuera la verdad, entonces Jesús hizo fracasar su propia causa. Él hizo fracasar su propio propósito. Eso no es escritural en ninguna parte de la Biblia, ningún apóstol o ningún profeta, ni siquiera Jesús mismo, nunca declaró que eso fuera la verdad. Eso es un pensamiento negativo. Y usted está tratando de excusar su incredulidad, predicador, al esconderse detrás de tal teoría como esa. Esa no es la palabra de Dios. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua, enviado por Dios, regresar a la Biblia y al bautismo del Espíritu Santo, siendo predicado en el poder de la resurrección de Jesucristo, para llevar a la gente nuevamente a una fe viviente en un Dios resucitado, no alguna teología muerta que hace años ya no existe y que fue incubada por diferentes denominaciones. Necesitamos una fe viviente de la Biblia. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 29 al 32. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 29. Noten, ¿qué son las enfermedades? Nosotros las miramos y las llamamos, bueno, cáncer, neumonía y enfermedades así. Esos son términos médicos. La Biblia lo llama demonios. Y si son demonios, tiene que venir de la esfera de lo sobrenatural. Tomemos
uno de los más grandes asesinos que tenemos es el cáncer. Diagnostiquemos el cáncer por unos momentos. ¿Qué es el cáncer? El griego, la palabra, es una palabra médica que viene de cangrejo. Muchas patas. Existen varias clases distintas de cáncer. El cáncer rosado, cáncer negro, el cáncer de sarcomas. Ahora, permítanme preguntarles algo. Hubo un tiempo cuando ustedes no estaban en esta tierra. Ustedes no eran nada, pero habrá un tiempo en que ustedes siempre serán algo o estarán en alguna parte. Así que piensen en esto. Entre tanto que la eternidad dure, ustedes estarán en alguna parte o serán algo. Párrafo 30. ¿Cómo llegaron ustedes aquí a la tierra? Ahora, es una audiencia mixta. Ustedes escuchen a un doctor. Yo soy su hermano. Escuchen, a través del santo matrimonio, a través del germen. El germen de vida proviene del macho. La hembra produce el huevo. El germen sale de la célula de sangre del macho. Cualquiera debería saber eso. Ustedes, personas aquí de las granjas, muchas de ustedes lo saben. Tomen ustedes a una gallina que pueda poner un huevo, pero si el ave macho no ha estado con ella, jamás saldrá del cascarón. No es fértil. Un pájaro madre. Es primavera, tiempo de apareamiento. La pájara madre puede salir y hacer su nido y poner toda una nidada de huevos. Y ella puede sentarse sobre ese nido, calentar esos huevos, voltearlos cada cuantos minutos y sentarse allí hasta estar tan débil que ni siquiera puede volar del nido. Y si ella no ha estado con el ave macho, el compañero, esos huevos jamás saldrán del cascarón. Ellos se pudrirán en el nido. Eso es correcto. Párrafo 31. Eso me hace recordar a una de las iglesias frías y formales que tenemos por aquí, por Indiana. Son solo un nido lleno de huevos podridos. Uno les puede dar palmaditas, complacerlos, unirlos a una iglesia, estrechar sus manos, todo lo demás. Pero todo lo que ustedes tienen es un nido lleno de huevos podridos. Eso es correcto. Lo que necesitamos en esta noche son hombres y mujeres con una experiencia de Dios que hayan entrado en contacto con el compañero de la iglesia, Jesucristo, y hayan sido germinados por el Espíritu Santo y que tengan fe para creer la palabra del Dios viviente. Párrafo 32. ¿Cómo puede un hombre creer en Dios cuando él nunca ha entrado en contacto con él? Es solo un hecho histórico. ¿Cómo puede una gente pintar lo que Dios solía hacer? ¿Qué bien es un Dios histórico para usted? ¿Qué bien haría tomar a un hombre que se esté congelando y mostrarle una hermosa fotografía de un fuego pintado? Él no puede calentarse con un fuego pintado. Tampoco puede usted obtener salvación por medio de algunas fotografías dibujadas en un tiempo antiguo. El Espíritu Santo está aquí mismo para darle a usted entera y completa salvación, para libertarle de la enfermedad y pecado en esta noche. Porque Él es el mismo esta noche, como lo fue en el día de Pentecostés. Amén. Como yo he dicho con frecuencia, ¿de qué sirve darle a su pájaro buena comida, vitaminas para fortalecer sus alas, para hacerlo volar y luego mantenerlo en una jaula todo el tiempo? ¿De qué sirve tratar de enviar a nuestros hijos al seminario, aprender toda clase de educación, palabras frías, palabras griegas y todo lo demás, y luego enjaularlos y decirles que los días de los milagros ya pasaron? Algo anda mal. Lo que necesitamos es soltarlos en fe y permitir que Dios haga su voluntad de vez en cuando, y eso producirá algo. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura para recordar, estamos lecturando
El mensaje La vida es el sanador, predicado el 12 de junio del año 1956. A continuación, hermana Narcisa, Dios le bendiga, en los párrafos 33 al 36. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje La vida es el sanador, predicado el 12 de junio de 1956, el párrafo 33. Ahora, ustedes saben de dónde vino un germen muy pequeñito. Usted se mantuvo, ese pequeño germen se arrastró, tocó. ¿Cómo es que Dios determina eso? Si usted alguna vez ha visto cómo funciona esto, ¿cómo es que ese solo germen emprende su curso y un solo óvulo emprende su curso? Dios mismo es el que determina cómo ellos se juntan, desarrolla células que comienzan en la columna vertebral. Cada uno menos piensa producirá un ser humano. Todo, un perro producirá un perro, un pájaro producirá un pájaro, cada simiente según su género. Pero ahora, ¿de dónde vino ese cáncer? Él no estaba allí hace unos años, pero aquí está él. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa catarata? ¿De dónde vino ese tumor? Esas otras enfermedades, el doctor dice que son gérmenes. Bueno, ellas no estaban allí. ¿Cómo llegaron allí? Párrafo 34. Ahora, tiene que tener un comienzo. Ahora, quiero hablar sobre el cáncer. Todas las cosas en lo natural tipifican lo espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Todas las cosas naturales. Miren, aquí está una para ustedes, ministros y cristianos. En un nacimiento natural, ustedes, madres, cuando un bebé nace en el procedimiento natural, ¿qué es lo primero? Agua, luego sangre, luego vida, agua, sangre y espíritu. Cualquier predicador sabe que las mismas tres sustancias componen el nuevo nacimiento, agua, sangre y espíritu. Eso fue lo que salió del cuerpo del Señor Jesús. San Juan 5:7 dice, tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, Hijo, o mejor dicho, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra, agua, sangre y espíritu, y ellos concuerdan en uno. Párrafo 35. Noten la diferencia. Son uno y concuerdan en uno. Agua, sangre, espíritu. Todas las cosas naturales tipifican las espirituales. Entonces, las cosas naturales en la tierra tipifican las espirituales. Un cáncer sería a un carroñero como el soplote que come cosas muertas. El cáncer generalmente proviene de una lesión, una contusión. Primero, esta se rompe y usted se llena de pequeñas células, y una de esas pequeñas células es aplastada, se descarría. Entonces, primeramente allí hay una vida, no la vida que estaba allí. Otra vida entra. ¿De dónde vino? Piénselo, no es complicado. ¿De dónde? El diablo, y él entra en esa. El diablo no puede crear nada, el diablo únicamente pervierte. Él no puede crear, él pervierte. Y primero él tiene que tener una manera. Pregúntele al doctor, si su cuerpo fuera perfecto, como Dios lo hizo en el principio, sería imposible enfermarse. Pero el diablo tiene que encontrar una debilidad en alguna parte para pervertir. Párrafo 36. Es el mismo con su alma. La razón que usted no cree en sanidad divina es que el diablo encontró un lugar débil en usted y él lo pervirtió. Dios es el sanador y nosotros somos linajes de Dios, hijas e hijos de Dios creyéndolo, así como nuestro padre creyó. Noten, esta pequeña célula era una contusión y entonces una vida entra en esa pequeña contusión.
La célula se descarría. Esa es una palabra muy grande para que lo diga un bautista. No, es cierto, pero ustedes se descarrían de todos modos. Y esta se descarrió. Y el diablo metió un germen allí llamado cáncer, tumor, lo que pudiera ser. Y ellos empiezan a desarrollar células. Y él comienza a chupar su sangre. Y eso es lo que él hace. Él se lo come a usted. Él al chuparle la sangre. Ahora, ¿qué hace el doctor? El doctor corta eso y lo saca. Si queda una pequeña pizca, seguirá viviendo. Ahora, la sanidad divina no tiene mucho que ver con quitar ese crecimiento. La sanidad divina lidia con el demonio que está dentro de él, el germen, la vida. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 37 al 40. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, la vida es el sanador, párrafo 37. Ahora, usted sabe de dónde vino, a través del santo matrimonio, por la voluntad de Dios, lo cual Dios prometió. El cual no pertenece en usted. Sus gérmenes son gérmenes de vida. Ese es un muerto, cual sería contrario. Así que, ¿cómo podría ser una bendición? ¿Cómo podría Dios tomar al diablo para que sea una bendición para usted? ¿Cómo podría Dios mostrar su amor a usted? Como dice la gente que él lo hace abatiéndolo a usted con una enfermedad, que el diablo lo haga, y sabemos que la enfermedad es un atributo del pecado. Antes que tuviéramos alguna enfermedad o algún pecado, no teníamos ninguna enfermedad. ¿Cómo puede un hombre predicar salvación y no lidiar? ¿Cómo puede usted lidiar con el pecado en cualquier forma sin lidiar con la enfermedad? Usted no puede hacerlo. Nosotros siempre predicamos por el pecado y lo llamamos pecado. Es como si un animal me estuviera agarrando en mi costado, arrancándome la costilla. No hay necesidad de cortarle la garra, solo golpearlo en la cabeza y así mata todo el cuerpo. Y cuando Jesús golpeó el pecado, él mató cada atributo que el pecado alguna vez produjo. Así que usted no puede lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. 38. Note, este germen empieza a desarrollar células. ¿De dónde vino? Una vida allí desarrollándose, avanzando, creciendo, creciendo, creciendo detrás de eso. Hay una vida, esa vida no es Dios. Hay solamente dos recursos de donde puede venir la vida, y es de Dios o del diablo. Únicamente hay dos espíritus mayores, Dios y el diablo, y Dios le dio vida a usted en la tierra, y el diablo viene y se la quita. Y el cáncer es un demonio, la vida en eso es un demonio. Y lo que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es eso? Sacar la vida. Ahora aquí está donde la debilidad de la así llamada cristiandad falla en recibir su sanidad hoy. Ellos están mirando el crecimiento en lugar de mirar a lo que Dios dijo. ¿Pudiera usted imaginarse a un agricultor sembrando su maíz y saliendo todos los días a desenterrarlo para ver si va a crecer o no? Él nunca tendrá una cosecha. Él lo encomienda a la tierra bajo esto que Dios lo prometió y eso lo concluye. Así es como 39. Así es como nosotros recibimos cada palabra de Dios, porque ella es una simiente y nosotros la recibimos en nuestro corazón y la encomendamos a Dios y nos olvidamos al respecto. Dios se encarga de lo demás porque Él prometió que lo haría
es la palabra de Dios y cada palabra producirá exactamente lo que es, pues la palabra es una simiente. Ahora fíjense en este cáncer, comienza a desarrollar células, va creciendo. Es astuto. Usted difícilmente sabe que está allí. Continúa avanzando, avanzando, chupando la sangre. Ahora, ¿qué si el doctor no puede detectarlo? Ahora, yo he declarado que yo respeto a los doctores y los hospitales y oro constantemente por ellos. ¿Qué harían sin ellos? Pero yo solo estoy tratando de decirle lo que es la enfermedad. Dios vio venir el día en que la gente andaría así en la incredulidad. Y con su amor, Él nos permitió tener doctores y hospitales. Ciertamente, ese es su regalo de amor para usted. Pero la primerísima cosa que usted debería tener es fe en Dios. Y recuerde, si Dios declara que usted muera, no existe suficiente medicina en el mundo para mantenerla a usted aquí. Todo está en Dios. Por dentro. Pero noten, ahora, este cáncer está creciendo. Él está chupando la sangre de usted. Y cuando menos piensa usted, empieza a ponerse más débil. Ahora, el doctor dice, no puede hacer más nada al respecto. Usted va a Dios y le pide a Dios que lo sane. Usted le hace a él una promesa de lo que usted hará. Y entonces cuando usted lo hace, usted siente en su corazón que la oración de fe salvará al enfermo. Dijo Dios. Y cuando es hecha la oración de fe, entonces usted se siente tranquilo. Pero ahora vigile bien. Ahora, el 90% sí y el 99% de 100 tiene esperanza en vez de fe. Con los primeros síntomas que aparezcan, usted lo dudará. Y eso demuestra que eso no era una fe dada por Dios. La fe dada por Dios no aceptaría un no como respuesta, sin importar lo que sucediera. Ahora, usted no puede manufacturarlo. Usted no puede engañar al diablo. Usted tiene que tener el material para probarlo. Él reconoce la fe. Tiene que hacerlo. Pues esa es la única arma que nosotros tenemos en nuestras manos. Y lo que produce fe es la oración. La oración de fe salvará al enfermo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana, la lectura. Continuamos con el mensaje. La vida es el sanador. Hermana Beatriz, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 44. Amén, mi hermano. Continuamos con la vida, es el sanador, párrafo 41. Ahora note, ahora, ¿qué sucede? Digamos que es una persona viene con un crecimiento y se ora por ese crecimiento y viene la seguridad o el Espíritu Santo. Dice, está consumado. El paciente sale y de repente yo tengo estos casos todo el tiempo. El paciente sale del lugar o ellos se sienten mejor. ¿Qué sucede cuando algo muere? ¿Alguien sabe? ¿Hay alguien aquí que haya cazado animales grandes? Veamos unas manos levantándose. Yo no tengo muchos paisanos aquí, ¿verdad? Muy bien. Un carnicero, director de la funeraria, lo que pudiera ser cualquier cosa que muera. Si usted mata un animal esta noche, dígale a los muchachos, póngalo en la balanza y digamos que ese venado pesará 500 libras. Tenga cuidado a la mañana siguiente, va a pesar varias libras menos. Comenzará a
encogerse. Un director de la funeraria sabe que un cuerpo humano se encogerá tan pronto como la vida sale. Empieza a encogerse. Si tiene dientes postizos, se los sacarán y ojo artificial hasta que el cuerpo termine de encogerse. Las células se están secando y este se encoge. El primer día se está encogiendo, el segundo día se está encogiendo y el tercer día comienza a hincharse porque se contamina y empieza a podrirse. Párrafo 42. Esa es la razón de que la gente está toda conmocionada acerca de Jesús en la tumba. 3 días y 3 noches. Fue entre 3 días y noches porque David dijo: no dejaré mi alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. En base a esa sola promesa, Jesús dijo: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía que ni una sola célula se corrompería. Pero en algún momento, dentro de esas 72 horas, Dios lo levantaría, pues el profeta así lo había dicho. Noten, tomen ustedes un animalito que es arrollado en la calle, solo déjenlo tirado allí, un perrito o algo, por 3 días, y observen lo que sucede. Él estará más pesado al final de 3 días de lo que estaba en el día que murió. Él se estaba hinchando. ¿Qué es eso? Las células se están rompiendo. Ahora, eso es con lo que se encuentra el paciente. Oh, yo los he visto y ellos irse con cataratas en sus ojos, leer la Biblia, irse contentos. Al día siguiente dicen: regresen, testificando, glorificando a Dios. Oh, puedo ver, hermano Branham. Y luego, como en 3 días, ellos están más ciegos de lo que estaban al principio. El paciente comienza a enfermar con un cáncer o tumor. Ellos dicen: oh, bueno, alabado sea el Señor. Me supongo que perdí mi sanidad. Estoy tan enfermo y no puedo ponerme de pie. Aleluya. Me supongo que perdí mi sanidad. Oh, qué pobre cristiano es usted. Escucha, esa es la mejor señal en el mundo de que usted ha recibido su sanidad. Párrafo 43. ¿Qué es? Ese crecimiento muerto de usted y se está desprendiendo. Y a medida que el corazón late, la sangre, y esa pasa a través del corazón para purificar el cuerpo. Y cualquier infección causará fiebre. Ustedes saben eso. Y al tercer día, usted generalmente tiene enfermedad. Fiebre, pues ese es crecimiento muerto. Está ahí adentro de usted, pudriéndose, la vida ha salido de él. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre? Él anda por los lugares secos y él regresa con otros 7 demonios, peores que lo que él era. Y a la fuerza, si él puede, si el padre de familia no está parado firme allí, su fe no adulterará, sabiendo que Dios ha prometido y que tiene que cumplir su promesa. El párrafo 44. Ve y no descreas más a una cosa peor que esta vendrá sobre ti. Cuando Dios dice alguna cosa, usted debe afianzar su alma en su palabra y aferrarse a ella. No importa lo que diga lo que de afuera, su fe mira hacia el mundo invisible. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Es por eso que Dios
fue hecho tanto alma como cuerpo. Jesús tuvo tanto alma como cuerpo y sin embargo era Dios. Él vino para tomar el mismo la forma completa de hombre, que para así redimir la forma completa del hombre nuevamente a Dios. Es por eso que Él vino en carne y en alma. Es por esa razón Jesús podía decir, yo soy. Él podía decir, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Y si la enfermedad es una bendición y Jesús vino y sanó a los enfermos en todas partes, Él entonces hizo fracasar su propósito en venir. ¿Cuál diría usted que sería una bendición? Si un Dios amoroso, un Padre que le dio vida a usted, le prometió una vida larga sobre la tierra, si usted lo obedecía, luego Él viniera y lo abatiera a usted con un demonio y dejara que Él permaneciera allí y se lo consumiría a usted en la cama con cáncer, tuberculosis o algo. Decir ahora, oh Dios, este es tu amor para conmigo. O preferiría usted decir, el diablo me abatió y un Dios amoroso vino y me sanó y me dio vida nuevamente. Pues un niño tendría mejor conocimiento que decir que Dios puso enfermedad sobre la gente. ¿No le atribuye usted eso a Dios? La desobediencia trae enfermedad. Amén, mi hermano. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continúe la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 45 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La vida es el sanador, del 12 de junio de 1956, párrafo 45. Jesús nunca le dijo a sus discípulos, nunca lo predicó en ninguna parte, ni le pidió a los discípulos que le dijeran a la gente que ellos debían permanecer oprimidos con enfermedad para obedecerle a él. Él los envió a ellos para que libertaran de la enfermedad y para que le predicaran a aquellos que estaban en cautiverio y a aquellos en esclavitud. Él vino a traer liberación. Él no puede hacer las dos cosas opuestas una a la otra. Él tiene que ser el autor de la vida o el autor de la muerte. Y si usted le atribuye la enfermedad a Dios y dice que eso es Dios haciéndolo a usted enfermo para morir, entonces usted tiene que hacerlo a él un autor de muerte, cuando la muerte y la vida ni siquiera se pueden juntar. Nunca se predicó un funeral en la presencia de Jesucristo. Él hizo pedazos cada procesión fúnebre con la cual estuvo en contacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden existir juntas. Amén. 46. Deseara que fuera dos veces de mi tamaño. Me siento tan bien que quizás puedo aguantar con dos veces más. Cuando pienso en su bondad y su omnipotencia y su poder, ¿cómo es que el debilucho pequeño, así llamado cristiano sin espinazo de hoy en día, está temeroso de dar un paso al frente y poner primero la palabra de Dios y tomarlo a él en su palabra? Noten, Jesús vino para destruir las obras del diablo y sanando al enfermo. Él probó su oficio como Mesías. Él lo probó al ver visiones. El mundo lo supo porque él no tomó la honra para sí mismo. Él la dio al Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre a mí primero qué hacer. Y él sanó a los enfermos y levantó los muertos. Él limpió a los leprosos y probó su oficio como Mesías. Y la iglesia del Dios viviente, que hará lo mismo hoy, prueba que el Mesías es fiel a su palabra y que está viviendo en la iglesia. Yo pienso que el caso del paralítico probó que Jesús vino tanto a salvar como a sanar. Él le dijo al muchacho, tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho y camina. Él se dio cuenta que fue el pecado. 47. El pecado está asociado con la enfermedad. No quiero decir que usted ha pecado. Sus padres antes de usted
Dios prometió que Él visitaría los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios es el sanador. Ahora fíjense lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él probó que era el Mesías por medio de las obras que Él hizo. Él dijo, si yo no hago las obras de aquel que me envió, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Yo sé que estoy hablando un poquito fuerte. Esa cosa tiene una voz tremenda, pero no es mi intención estar gritándoles. Pero he hablado antes en lugares donde no había una acústica tan buena. Pero ahora, rápidamente, ahora mi tiempo casi se terminó. Párrafo 48. Último. Noten, la iglesia de la edad primitiva, ellos salieron durante los primeros 3 siglos y predicaron el evangelio y sanaron a los enfermos. Luego, después de eso, la sanidad y los milagros comenzaron a desaparecer. Algunas personas dicen hoy que Dios prometió en su palabra solo estar con los apóstoles y sanar los enfermos en la edad temprana de la iglesia primitiva. Yo considero eso una escolaridad bíblica muy pésima. No existe semejante escritura en la Biblia que pruebe eso. Dios prometió en Marcos 16, su última comisión a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. La primera comisión que Él le dio a su iglesia fue sanar a los enfermos. La última comisión que Él le dio a la iglesia fue sanar a los enfermos. ¿Correcto? Luego Él debía ir a todo el mundo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalía, por la lectura. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. A continuación, hermana Carmen, en los párrafos 49 al 52. Dios le bendiga, mis hermanos. Seguimos con el párrafo 49. El incrédulo dice que eso era solo para convertir a los paganos. El otro lado cree. Dice que la razón por la cual la iglesia perdió su lugar en la sanidad divina o tenemos un pequeño espíritu, pero es tan débil. Apenas lo suficiente para movernos por ahí. Como alguien que está casi muerto, dice. Más o menos, así se mueve la iglesia del Dios vivo hoy. Apenas lo suficiente como para gruñir un poquito. Y no estoy diciendo eso como un chiste. Pues es la verdad, solo con suficiente ánimo para ir a la iglesia y dice, bueno, yo soy un bautista, soy un pentecostal, yo... Esa es casi toda la vida que tienen. ¿Es correcto? Algunos piensan así. Y yo he pensado igual, pero si la iglesia del Dios viviente permaneciera en su lugar y estuviera fundada en oración y viviera en la presencia de Dios con el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué señales y maravillas estarían fluyendo de ella como un pozo, fluyendo de ella como un pozo artesiano? Eso es correcto. Yo pienso que allí es donde está el problema, dice. Párrafo 50. Y ustedes están diciendo que eso fue usado para convertir a los paganos. Para eso fue que Dios se lo dio a la iglesia primitiva, fuera para convertir a los paganos, mi estimado, incrédulo amado. ¿Sabía usted que hay más paganos hoy en el mundo? 10 veces más de lo que había allá en aquel entonces. Ciertamente, 2/3 partes del mundo no están cristianizados. Y la razón por la cual no hemos llegado a ninguna parte es porque hemos convertido todas las promesas de Dios en teología, enseñando alguna clase de doctrina de hombres y organizaciones y demás. Y fallamos en producir lo que dijo Jesús, de que las señales seguirían a los creyentes. Pusimos más énfasis en las organizaciones y demás que lo que hemos puesto en la resurrección y el poder de Jesucristo. Si tuviéramos más reuniones de oración en vez de ventas de comida y juegos de naipe, estaríamos en mejores condiciones como cristianos. Amén.
han convertido el antiguo aposento alto en un aposento de cenas. Ustedes saben que eso es cierto. Miren lo que ha hecho. Ha desnudado a nuestras mujeres. Ha desmoralizado a nuestra nación. Estamos en una condición de desmoronamiento, dice. El párrafo 51. Yo he dicho siempre, no tengan miedo de que Rusia venga acá y nos destruya, o cualquier otra nación. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. No es el petirrojo que picotea la manzana que la daña. Es el gusano en el centro. Eso es lo que sucede hoy aquí, Hollywood. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Evangelismo al estilo de Hollywood. Predicadores vienen al púlpito y no tienen la suficiente verdadera convicción a la antigua para decirle negro a lo negro, blanco a lo blanco, y decir lo que es la verdad. Ellos tienen temor de perder su fuente de ingresos en la iglesia. Yo quiero ver a un hombre con espinazo en vez de una espoleta, predicar el evangelio. Si tengo que acostarme sobre mi estómago y beber agua del río y comer galletas saladas, yo prefiero hacerlo y predicar la verdad y pararme por Jesucristo que comer pollo frito 3 veces al día y vivir en un palacio. Amén. Eso es crudo y rudo, pero les ayudará. Es bueno para su gastronomía espiritual. Les ayudará a tragarse la palabra del Dios viviente, el paganismo, dice. Párrafo 52. No hace mucho en Louisville, Kentucky, fui invitado por un grupo de doctores y ministros para hablar a un grupito que se había reunido en un culto. Y ese día el doctor que me ordenó en la iglesia bautista estaba sentado allí. El que me dijo que yo había tenido una pesadilla la noche cuando le dije que el ángel del Señor se me apareció y me dijo qué hacer. Él dijo, Billy, ese es el diablo, no le prestes atención a eso. Yo dije, doctor Davis. Él me dijo que yo iba a orar por reyes y monarcas. Él dijo, ¿con tu educación de séptimo grado? Yo dije, no sé en cuanto a eso, pero él lo dijo y yo lo creo y me quedaré con ello. Dijo, oh Billy, vete a casa, tú necesitas un descanso. Yo dije, no necesito ningún descanso, yo he descansado lo suficiente, yo estoy listo para entrar a la obra. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Continúa la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 53 al 58. Dios le bendiga, hermano. Mi hermano, ¿sí me escuchan? Amén, hermana, prosiga. Ok, gracias. Continuamos con el párrafo 53. Ese día parado allí, ante ese grupo de gente, ellos dijeron, estamos contentos por el hermano Branham. Dijeron, por darnos un mensaje hoy en nuestra reunión. Yo pensé, aquí está mi oportunidad. Señor, gracias. Padre, por esto. Yo dije, caballeros, estoy muy contento de estar aquí. Y ustedes querían que les hablara acerca de mi campaña en África. Dije, yo quiero decirles lo que encontré cuando fui allá. Pasando por las calles de Durban, con Cisna Smith, el alcalde, llevándome a donde decenas de miles y miles se habían reunido para una reunión de 3 o 4 días. Los hipódromos estaban atestados, la multitud más grande que África jamás tuvo en cualquier clase de reunión. Párrafo 55. Cuando subí allí ese día y empecé a hablarles y contarles de lo que Jesús hizo en la resurrección, de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cómo Él vio visiones y cómo Él probó que todo ello era Dios. Dios estaba en Él manifestándose a sí mismo al mundo y reconciliando al mundo de nuevo con Él. Yo dije, si Jesucristo viene a la escena y produce la misma cosa hoy aquí delante de ustedes, mahometanos y el resto de ustedes,
¿Lo recibirán ustedes a él? Decenas de miles, y algunos de ellos dijeron, olvido cuántos miles, mucho más de 100,000 o algo así. Levantaron sus manos que ellos lo harían. La primera persona que pasó a la plataforma, no había manera de tener una línea de oración. Hicieron que los misioneros fueran y trajeran a cierta cantidad. La primera era una mujer mohametana. Ella no sabía hablar inglés. Ella tenía un punto rojo, un punto de India, aquí en medio de sus ojos. Ella era mahometana y a través del intérprete, entre paréntesis, 15 intérpretes diferentes o más tenían que interpretar en africano las diferentes tribus. Y yo les dije a esta mujer, dije, ¿por qué está usted una mahometana viniendo a mí como una cristiana? ¿Por qué no va usted a su sacerdote en el templo? Y ella dijo, yo creo que usted me puede ayudar. Por supuesto, a través del intérprete. Bueno, dije yo, ¿alguna vez ha leído usted el Nuevo Testamento? Ella dijo, muchas veces. Yo dije, si Jesucristo está vivo hoy aquí en África y hace las mismas cosas aquí que él hizo a la mujer en el pozo, ¿renunciará usted a Mahoma y recibirá a Jesús? Ella dijo, lo haré. Párrafo 56. Y entonces oré, el Espíritu Santo vino con una visión, mostró a la mujer y le dijo que ella tenía un quiste en la matriz. Y ella había ido a un doctor mahometano, su esposo la había llevado, entre paréntesis, era un hombre bajito con bigote negro. Y él esperó afuera en el pasillo mientras ella se hizo el examen. Y el doctor le dijo que ella tenía que ser operada. Ella levantó sus manos y dijo, esta es la verdad. Y dijo, yo ahora acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Cientos y miles de mahometanos comenzaron a gritar, ¿qué se necesita? La comisión del Señor Jesús. Obedecer su palabra, ir por todo el mundo y demostrar el poder de la resurrección. Cierto, amén. Párrafo 57. El siguiente que vino era una mujer blanca. Ella sabía hablar inglés. Le dijo cuál era su problema, pero le dijo que se preparara para la muerte. Ella tenía una cosita como un crecimiento o algo, pero ella iba a morir dentro de pocos minutos. Ella bajó y se sentó con su esposo y comenzó a preguntarse acerca de eso y cayó muerta allí misma donde estaba sentada. El próximo que pasó fue un muchachito negro. Él tenía un pequeño saco. Ellos sacan sangre del cuello de la vaca y le ponen un poco de leche y lo baten con un palo y hacen una hermosa chupeta. Y ellos comen la sangre con la leche. Esa es su dieta. Casi no usan ropa, muy primitivos. Una dama dio a luz una bebé sentada allí enfrente de mí. No prestó nada de atención a ello. Lo cargó y empezó a amamantarlo y se fue. Párrafo 58. Luego sucedió lo siguiente. Este niñito negro vino. Sus ojitos estaban totalmente cruzados. Estaban hacia adentro. Yo dije, ahora, cualquiera puede ver que los ojos de ese niñito están bizcos. Si hubiera algo que yo pudiera hacer por el niño, estaría encantado de hacerlo, pero no puedo hacerlo. Yo solo soy un siervo del Señor. Se requiere de él para hacerlo. Quizás él pudiera decirme a mí la razón del por qué. Y miré hacia atrás y allí estaba una visión sobre el muchachito. Yo dije, el niño nació bizco y la madre y el padre son muy extraños para ser Zulu. Porque los zulúes pesan un promedio de unos 250 o 300 libras. Y yo dije, ellos son gente delgada. Y dije, el niño nació bizco. Bien atrás a 200 yardas de mí, el padre y la madre se levantaron como testigos. Yo dije, nació en un lugar cristiano, pues hay una Biblia y una fotografía de Cristo colgando en una choza de barro. Eso es correcto. Ellos eran cristianos. Yo dije, sí. Mire, miré hacia atrás el niñito y sus ojos estaban tan derechos como los míos. Yo dije, cualquiera puede ver, no es necesario que se ore por él. Su pequeña fe lo ha sanado. Sigue adelante, hijito. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. Continúe con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 59 al 65.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Seguimos con el mensaje, la vida es el salvador, es el sanador. Párrafo 50, predicado el 12 de junio de 1956. Párrafo 59. Y escuché una conglomeración de ruido allá atrás, y era un doctor, y él estaba diciendo, tratando de llegar hasta mí, el señor Bosworth estaba allí parado diciendo, no podemos hacer eso, la unción está sobre nuestro hermano, usted causaría un motín racial aquí, porque ellos tenían las tribus separadas por cerca de todas maneras, dijo, eso causaría un motín racial. No podemos hacer eso. El señor Baxter bajó y dijo, tendremos, no podemos hacer eso, señor. Y él dijo, yo quiero hablar con él. Yo me volteé y dije, ¿qué es lo que sucede, doctor? Él dijo, ¿cómo supo usted que yo era doctor? Bueno, yo dije, entonces, ¿usted no sabe que Dios está aquí? Él dijo, reverendo Branham, yo puedo entender cómo es que su manera de hablar, su psicología y su telepatía mental puede ejercer una influencia sobre la gente. Yo dije, ¿telepatía mental, doctor? Él dijo, sí, señor, pero dijo, ¿qué le hizo usted a ese niño? ¿Lo hipnotizó usted? Yo dije, doctor, a usted le dieron una licencia en Inglaterra para que ejerciera la medicina y no sabe más que eso de hipnotismo. Me quedo sorprendido de la Asociación Médica de Inglaterra. Dije, si el hipnotismo lo endereza los ojos a un niño, más vale que ustedes, los doctores, practiquen el hipnotismo como resultado científico de ello. Párrafo 60. Y él dijo, mire, reverendo Branham, yo fui el que puso al niño en la línea, y él estaba parado allí, y sus ojos estaban cruzados, y aquí está él parado, aquí, y ellos estaban diciendo, y ellos están derechos, ¿qué pasó entre allí y aquí? Yo dije, Dios está parado allí, él dijo, reverendo Branham, en enorme lirio escala, ustedes, damas, deberían ver aquellos de 18 pulgadas de ancho, silvestres, allí en los campos amarillos y blancos, las cosas más lindas que ustedes hayan visto alguna vez, grandes cántaros de ellos o vasijas de ellos colocados en un lugar. Él dijo, reverendo Branham, yo sé que Dios está en ese lirio porque él no podía vivir sin Dios. Yo creo en un cristiano, pero él dijo, ¿es el audible o lo suficientemente visible o cómo que pueda tomar y alar la fibra de los ojos de ese muchacho y hacer que él vea? Párrafo 61. El señor Bosworth lo agarró por el hombro y dijo, señor, tendremos que llevárnoslo a usted. Le dije, un momento, dije, doctor, ¿usted presenció que los ojos del muchacho estaban cruzados allá? Sí. ¿Están derechos aquí? Sí. Yo dije, Dios lo hizo. Y ellos comenzaron a llevárselo. Él dijo, esperen un momento. Se acercó al micrófono principal y dijo, entonces, yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Jamás tendré más duda en mi mente mientras. Y para ustedes, gente pentecostal, eso pudiera animarlos. Ustedes que son pentecostales, cuando yo estaba partiendo allá en Johannesburgo, como 3 semanas después en el aeropuerto, donde miles se habían reunido para decirme adiós, ya cuando el avión se iba, yo fui a la rampa y este doctor me abrazó y me dio un beso de despedida, hablando en lenguas desconocidas y yendo a los campos misioneros. Eso es correcto. Entonces, él recibió al Señor Jesús como su salvador. Allí en la plataforma.
Párrafo 62. En la reunión hubo un hombre a quien tenía que ponerle una cadena alrededor del cuello y guiarlo como a un perro. Él tuvo una enfermedad que lo hizo. Era horrible. Ustedes se pueden imaginar cómo veía él. Y yo dije, ahora, si alguien pudiera hacer algo por ese hombre y no lo hiciera, él sería una bestia. Ahora escuchen atentamente mientras terminamos. Este hombre, parado allí sobre sus manos y pies, él pensó que yo quería que él hiciera una danza de guerra. Si por casualidad hay un misionero aquí, sabría que así es como ellos hacen bastantes payasadas para los turistas y demás, haciendo las danzas de su tribu. El hombre no estaba bien de la mente y yo dije, quiero orar por él. Y él, entre corchete, el hermano Branham palmea sus manos. Continuaba haciendo así con sus manos en el suelo, a gatas. No pude levantarlo y dije, miren la condición en que está ese pobre hombre. Ese hombre es un alma igual que yo o cualquiera otro. Dije, si hay algún curandero que esté cerca, yo lo reto a usted en el nombre del Señor Jesús, a quien venga y haga algo por él. Eso es correcto. Todos estaban callados, pero había una visión sobre él. Yo dije, la cosa sobre la cual él está parado, él está pensando acerca de su hermano. Él nació en un hogar cristiano cuando él era un bebé. Él ya estaba así. Yo dije, él tiene 22 años ahora. Párrafo 65. Fíjese lo que ocurrió. El señor Baxter vino a mí y dijo, hermano Branham, yo creo que ellos quisieron decir sanidad física. Yo creo que usted debería decirlo de nuevo a través de los intérpretes. Yo le dije otra vez, dije, yo no quiero decir sanidad física. Me refiero a que ustedes acepten y renuncien a todos los dioses y reciban a Jesucristo como su salvador. Si ustedes son sinceros, arrojen sus cosas al suelo, quiebren sus ídolos. Y era como una tormenta de polvo donde el poder de Dios impactó el lugar. Y 30,000 o más paganos vinieron al Señor Jesús de una sola vez. ¿Por qué? Eso es lo que sucede con la iglesia cristiana hoy. Ha fallado en hacer lo que Cristo dijo que hiciera. Si yo fuera levantado, con razón David podía clamar, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Él todavía es Dios en esta noche. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana. Dios les bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido. Si Dios nos permite y si es la voluntad, el día de mañana continuaremos con el mensaje La vida es el sanador. Predicado este mensaje el día 12 de junio del año 1956. Vamos a dar gracias para concluir este compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. ¿Cómo es que tú nos has instruido en esta tarde? ¿Cómo es que la vida es el sanador? ¿Cómo es la palabra viviente en cualquier momento lúgubre, en cualquier momento triste, penoso, de malas influencias, de mal andar? Pero cuando viene tu palabra, es como una bomba atómica que revienta, Señor, y nos hace ver la realidad. Razón, tú has dicho a través de vuestro grande profeta, la educación nos hace alejar de ti, oh Padre. Mientras más educados, mientras más teólogos, más doctores de divinidad, estamos esa misma distancia alejándonos de ti, oh Padre Celestial. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Tú, oh Padre amado, tú obraste en esos 4,000 años, tú obraste con los santos profetas, Señor. Pero hoy, en estos 2,000 últimos años, tú obraste, Señor. Tú enviaste, Señor, el fundamento. Ahí estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan representando, oh Padre, el león, el buey, hombre y el águila, oh Padre. Lo que estamos lecturando es, Señor,
tu palabra perfecta, tu palabra que nos da vida eterna, Señor. No es cualquier libro teológico, o un libro psicológico, o de lo que quieran enseñar vuestros eruditos intelectuales. No, Señor, es tu sagrada Biblia que nos sometemos a lecturar, oh Padre. Entonces, en Apocalipsis 17, tú dijiste en este último tiempo que iba a haber un mensajero profeta que iba a venir a revelar todos los misterios que estaban ocultos en la Biblia, oh Padre. Estaba oculto, porque la Biblia lo dice, porque dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo a los profetas. Entonces, queremos decir de que todo estaba en misterio, oculto, pero cuando tú enviaste ese mensajero profeta, como decía Malaquías 4:5, que tú ibas a enviar al Elías prometido antes del día grande y terrible, entonces vino y todo se ha cumplido a través de tu palabra perfecta, Señor. Pero ¿cuál es nuestra promesa de este último tiempo? Siendo dentro de los fundamentos, Juan, el tipo de la novia, Juan estaba mirando. Como dice Juan Apocalipsis 10:8 al 11, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan, fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, dice Juan, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, esa es tu promesa final, la voz final siendo la novia, oh Padre. En esta tarde queremos decirte también muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor. El acercarnos humildemente, Señor, ya depende de cada uno de vuestros hermanos y hermanas que están lecturando, que no hemos invitado sino un abismo clamando otro abismo. Ellos sienten la necesidad como lo hacemos nosotros. Entonces vienes tú en la escena y nos abres muchas cosas que han estado ocultas, Padre. Te decimos muchas gracias por esta grande oportunidad. Padre amado, úngenos, Señor, en cada momento, en cada segundo, cada fracción de segundo que pasa, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Bien. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanos. Shalom. Bien, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Shalom, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Cordero revelándonos la verdad. Ven y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y ve, lo
y escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Juntándose antes del vuelo.
natural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero.